Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Producciones Kairos, Comunicaciones y Proyectos presenta La Palabra Viva, la exposición de la Santa Palabra de Dios para este tiempo decisivo. Y ya con ustedes, los ministros Máximo Adames y Virgilio Pérez. En la palabra viva. Corporan Multiservice, donde encontrarás ropa, papelería, tienda y fotocopiadora. Corporan Multiservice, estamos en la calle La Trinitaria, número 33, Cambita Garavitos, San Cristóbal. Teléfono 809-528-8941. En Corporan Multiservice encontrarás todo en papelería y mucho más. Los sábados de 6 a 7 de la noche, Colmena 7 TV transmite el espacio Freddy Alejandro Pregunta, un programa de entrevistas y reportajes con los personajes más importantes de la sociedad, donde los redevidentes conocerán a profundidad notables figuras. Si quieres solicitar una entrevista, llama a producción al 809-627-2400 con la licenciada Dayana Martínez. Freddy Alejandro Pregunta, cada sábado de 6 a 7 de la noche, en el canal que impacta tu vida, la gran familia Colmena 7 TV. Muy buenas tardes, pedimos excusas por ese impas técnico, pero ya estamos de nuevo, de vuelta, dando gracias a todos ustedes por la gran gentileza de su atención dispensada, el hecho de que estén una vez más en este su espacio, La Palabra Viva, en esta su plataforma de Colmena 7 TV, una plataforma que vino para quedarse y que tiene tantos programas de gran bendición y de edificación, información para cada uno de nosotros. Bueno, en esta ocasión damos gracias porque cada miércoles están ustedes ahí atentos a todo lo que vamos a hacer, a todo lo que hacemos y traemos este refrigerio del Señor nos trae, nos da para estos días, y es una bendición del Señor poder contar con ustedes y poder en este momento traer una palabra, una bendición del Señor. En esta hora vamos a leer en Filipenses 2:9 y vamos a tratar sobre el resultado de una oración eficaz. ¿Qué resultado trae a nuestras vidas el orar eficazmente? No una oración, ¿verdad?, sin propósito, sin conciencia de su valor, de su valía y de su conciencia, obviamente, a quién va dirigida. No, una oración consciente de a quién se dirige, una oración donde usted está seguro de que llega a un lugar, a un destino maravilloso, la oración que llega a lo alto, la oración que llega a nuestro Dios. Bueno, y hoy tratando sobre este tema, el resultado de una oración eficaz, vamos a leer Filipenses 2:9. Vamos primero a orar y en este momento damos gracias a Dios por la gran gentileza de su presencia en nosotros. Damos gracias, Señor, porque una vez más estás aquí. Obra, Señor, en la vida de cada uno de los que están en sintonía, de los que están escuchando, de los que están atentos a este espacio, La Palabra Viva. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y leemos en Filipenses 2:9, donde nos dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Qué maravillosa palabra, qué maravilloso texto, altamente conocido por cada uno de nosotros. Muchos de ustedes han escuchado este texto en Filipenses, y el mismo libro de Filipenses también es un libro que donde se insta constantemente el apóstol a regocijarse en el Señor. Y en este texto del capítulo 2 nos trata sobre cómo toda rodilla se doblará ante nuestro Dios, donde habla de la oración, pero aquí solamente habla de la generalidad en cuanto a la cantidad de personas que confesarán que Jesús es el Señor. Dice: toda persona, toda rodilla confesará que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero a la hora de orar, nos dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, que la oración juega un rol preponderante, pero está tratando el apóstol Pablo de dar a entender, de significar, que no es una oración cualquiera, es una oración eficaz. Tiene que tener eficacia. ¿En dónde estriba, dónde radica la eficacia de esa oración, la pertinencia, la eficiencia de esa oración? Bueno, estriba en varios elementos. Uno de ellos, obviamente, cuando se hace en el nombre de nuestro Señor, teniéndolo a Él como mediador. Los resultados son positivos, los resultados son maravillosos, son inconmensurables los beneficios que se recibe cuando esta oración se hace de manera eficaz. Y es que la eficacia es un elemento que debe buscarse no solo en la oración, lo decimos aquí en la oración porque es el tema, pero en cualquier ámbito de la vida, la eficacia, la eficiencia. Un profesional debe ser eficiente para poder dar al traste con la solución de aquellos problemas que pretende solucionar. Un ingeniero, un arquitecto, un médico, en fin, debe tener pericia, debe estar al tanto de los detalles de su profesión para poder ser eficiente y poder tener ese elemento tan significativo llamado eficacia, eficiencia. Entonces, asimismo, la oración como ciencia presentada aquí por el apóstol Pablo y también en el libro más adelante por Santiago, cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, está hablando de una oración dirigida con capacidad, con conciencia, con conocimiento de que hay elementos y detalles, elementos que hay que tomar en cuenta para que esa oración sea efectiva. ¿Cuáles elementos se debe tomar en cuenta para que esa oración sea efectiva? ¿Y qué resultado puede tener esa oración una vez esta oración sea realizada de manera efectiva? Hemos dicho que el mediador juega un rol imprescindible, pero también la consistencia de la oración juega un rol también importantísimo, ¿verdad? Y otra cosa que no puede olvidarse, además de del mediador y de la persistencia, es también, obviamente, el propósito de la misma, de la oración. Pero cuando se habla del resultado, cuando se habla del fruto, el resultado, el producto de esa oración eficaz, la Biblia nos enseña que hay frutos
importantes que el apóstol y otros más de los escritores bíblicos nos presentan para poder nosotros entender que esa oración tiene resultado, un resultado eficiente. Por ejemplo, ¿qué resultado produce la oración? Dice las Escrituras en el libro, cuando hablamos de Colosenses, habla las Escrituras de un fruto importante, un fruto que el apóstol Pablo buscaba. Te dirá, ¿qué fruto el apóstol Pablo buscaba? Eso nos lo presenta aquí. Y dice, tanto Colosenses como otros libros más que habla de la oración, nos habla de su importancia. Pero este en particular lo leemos en Hebreo, Hebreos 13, 15, dice, así que ofrezcamos a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Ahí nos trata nuevamente sobre confesar su nombre, lo mismo que nos dice Filipenses 2:9. Pero aquí nos habla de un fruto. ¿Cuál? La alabanza. Te dirá, ¿y es la alabanza un fruto? Porque te dirá, no se ubica en Gálatas. Bueno, Gálatas es tan solo, presenta tan solo algunos, pero los frutos es todo lo que se produce cuando usted está en conexión con el Señor. Y en este caso, dice, frutos de labios, dice, por medio de él, sacrificios de alabanza, ofrezcan frutos de labios, es decir, frutos de labios. Le llama a la alabanza frutos de labios. Este es uno de los frutos que nosotros damos al tener contacto con Dios. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios, exaltamos a Dios, exaltamos a Dios por no solamente por lo que Él hace, sino también por lo que Él es. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, nuestro Dios, Él es nuestro Creador y por lo tanto merece toda alabanza. También nos habla las Escrituras de diferentes frutos, como el dar para Dios. Dice el apóstol, cuando escribe una de sus cartas, que él buscaba un fruto en los creyentes. Y ese fruto era un fruto, dice, donde él pedía que las personas aportaran para Dios. Fíjense que en Filipenses, que fue el libro que leímos al principio, nos dice un poquito más adelante en el capítulo 4, verso 17, de la siguiente manera. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, no es que busque dádivas después de haberle instado a que cooperen para la obra, no es que busque dádiva, sino que busco fruto, que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Así le llama a la ofrenda, a la aportación que esta iglesia dio, porque era una iglesia generosa. Y en este sentido podemos decir que esta congregación se destacó en cooperar para la obra de Dios, fue generosa, daba, aportaba, y esto es de mucha valía para el reino del Señor. Entonces, dice él, no es que busque dádiva, sino que busco fruto. O sea, él le llama fruto a la ofrenda, él le llama fruto al dar para el Señor. Entonces, al decir esto, estamos diciendo que una vida donde oramos, donde clamamos, donde estamos en conexión con Dios, nos lleva a dar estos frutos. La vida de cambios, de manera práctica, donde el Señor cambia la vida de cada persona al estar en conexión con Él, es uno de sus frutos. Donde queremos buscarle a Él
y anhelamos su presencia. De manera que el resultado de una oración eficaz es la contesta de nuestro Dios a esa petición, a esa rogativa que le hemos externado, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Sin embargo, surge una pregunta, una incógnita que quizás muchos pudieran tener, y es, si el Señor sabe cuál es la necesidad de cada uno, ¿por qué Él no la resuelve o la responde sin siquiera orar? Él con todo su poder pudiera resolver cualquier situación sin orar, pero para sorpresa de todos, la metodología divina es que nosotros oremos. Ese es el método, esa es la fórmula que Él mismo ha trazado para nosotros recibir la bendición de Él. Puede hacerlo, mas Él ha querido en su soberanía, en su forma soberana de hacer las cosas, que nosotros clamemos para Él resolver, para Él glorificarse, obrar y hacer todo lo que nosotros necesitamos y hacer todo a favor nuestro. Todas esas cosas que necesitamos. Él sabe nuestra necesidad antes de pedírsela. Pero el Señor, en su misericordia, quiere que nosotros vengamos a Él. En el entendido de que la oración es un recurso. Es un recurso inagotable. Usted puede orar en cualquier lugar. No hay un límite para la oración. Usted puede orar en un vehículo, usted puede orar en un parque, usted puede orar, no importa el lugar. Lo que importa en la oración es la actitud con la que vienes ante el Señor, consciente de que la oración es un recurso, como dicen muchos, mueve el trono de Dios. Es un recurso donde venimos a Él y Él está presto a obrar a favor nuestro. De manera que la oración es la llave. La oración es el elemento, el recurso eficaz para nosotros acceder, como dice las Escrituras, al trono de la gracia, dice Hebreo, que es un libro donde nos invita el escritor de Hebreo a acceder, a venir al trono del Señor, consciente de que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, para que se entienda que viene de lo alto esa obra. No fue hombre, no fue ningún hombre que rasgó el velo, sino el mismo Señor, Dios desde los cielos, rasgó el velo para nosotros acceder a Él. De manera que al tratar sobre el resultado de la oración, estamos tratando de un fruto que viene como consecuencia, como producto de haber orado eficazmente, de haber entendido que la oración es el remedio infalible para todas nuestras necesidades, la panacea, el remedio, la cura, el remedio infalible para todo lo que nosotros necesitamos con el recurso de la oración, con el elemento de la oración, podemos acceder al trono del Señor. Él está presto para escucharnos, Él está presto para socorrernos, Él está presto para intervenir a favor nuestro, porque las Escrituras dicen, no hay quien pida y no reciba, no hay quien toque y no se le abra, no hay quien busque y no halle. De manera que es el mismo Señor que invita a que nosotros toquemos, a que nosotros vengamos a Él, consciente de su poderío, consciente de su capacidad, consciente de su poder, poder ilimitado, poder que es un recurso inagotable para nuestras vidas. De manera que no se equivoca Santiago al decir la oración eficaz del justo puede mucho. Hay muchos ejemplos en las Escrituras
donde personas estaban en una gran necesidad y no solamente esa persona oró por él, sino muchas más oraban por él. Y vemos el resultado. Esas personas fueron salvadas en algunos momentos de una situación, fueron protegidas, guardadas, porque el Señor se movió a favor de ellos. De manera que la oración es un recurso inagotable y el Señor nos invita a hacer los diferentes tipos de oraciones. Tanto la oración corporativa, que es la oración que se hace unánime como cuerpo, la iglesia junta, por eso se llama corporativa, porque es el cuerpo unido, orando por un propósito, pero también la oración particular. Es la oración cuando dice, entra en tu aposento y cerrada tras ti tus puertas, habla con Dios. Es decir, cero distracción, cero interrupción, ahí no hay nada que te impida acceder al trono de Dios, porque muchas veces se da que alguien se decide a orar y en ese momento aparecen obstáculos, aparecen impedimentos para no orar. Pero siempre debemos tratar de que esos elementos sean removidos para tener una conexión con Dios. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una breve, muy breve pausa, venimos en breve. Esto es la palabra viva en su espacio, en su plataforma Colmena 7 TV. Venimos en breve. Corporan Multiservice, donde encontrarás ropa, papelería, tienda y fotocopiadora. Corporan Multiservice, estamos en la calle La Trinitaria, número 33, Cambita Garavitos, San Cristóbal. Teléfono 809-528-8941. En Corporan Multiservice encontrarás todo en papelería y mucho más. Favor de todos los activistas que necesitan su dinero, su 30%, su dinerito. El propósito de este programa es proporcionarles a los ciudadanos información veraz y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad. Comentarios y entrevistas, noticias de actualidad, informaciones relacionadas con el medio ambiente, la naturaleza y el desarrollo sostenible de las naciones. Freddy Alejandro en Noticias, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, en Colmena 7 TV. Amén. Estamos de nuevo aquí en su espacio La Palabra Viva. Bueno, saludamos a nuestro hermano Alberto, estos hermanos colaboradores de la librería cristiana Pan de Vida, donde usted encontrará Biblias, libros teológicos, diccionarios, comentarios, en fin, para todos los materiales para escuela bíblica, también instrumentos donde usted puede acceder a los mismos. En la General Leger con Palo Hincado, General Leger, calle General Leger con Jesús de Galíndez, es el lugar, la dirección exacta donde usted puede acceder a esta librería donde se encontrará con una gama, con un abanico de productos de grandes bendiciones para cada uno. Así que regalos también y más. Nuestro hermano Alberto, que el Señor lo continúe bendiciendo. Así que hermanos, gracias por su gentileza. Les invitamos para el próximo miércoles, donde estaremos con ustedes en un espacio más de La Palabra Viva. Feliz Bello, también Virgilio Pérez, servidor Máximo Adames, estaremos acá con ustedes. Gracias también en los controles, nuestro director Freddy Alejandro, Dios le bendiga. Corporan Multiservice, donde encontrarás ropa, papelería, tienda y fotocopiadora. Corporan Multiservice, estamos en la calle La Trinitaria, número 33, Cambita Garavitos, San Cristóbal. Teléfono 809-528-8941. En Corporan Multiservice encontrarás todo en papelería y mucho más. Producciones Kairos, Comunicaciones y Proyectos presentó La Palabra Viva. Esperamos que el contenido de hoy haya llenado tus expectativas. Hasta la próxima semana del jueves a las 2 de la tarde, cuando estaremos nuevamente con el programa La Palabra Viva, con los productores Máximo Adames y Virgilio Pérez en Colmena 7 TV.